Tu mejor amigo, compañero de vida y el que no te va a fallar en los desayunos, el chorizo. Y hacerlo está bien fácil, relativamente. Voy a empezar abriendo unos 8 chiles guajillo y unos 3 chiles ancho para sacarles todas esas semillas amargas con las venas. De ahí pásamelos para tostarlos en el comal. Así es, tostarlos, no tatemarlos, ya que esto es de volada, dándoles la vuelta y en menos de un minuto para que suelten su aroma. Déjalos por ahí y en ese mismo comal voy a poner una cucharadita de cominos enteros con una ramita chiquilla de canela y una cucharadita de pimienta negra. Esto es igual, quédate moviéndolos para que se tuesten hasta que desprendan sus aromas, de volada los vas a percibir. Y así pásalos a la licuadora junto con los chiles y además otra cucharadita de orégano seco, dos hojitas de laurel y una cucharada de paprika. Dales máxima potencia hasta molerlos lo más fino que puedas. Casi casi que queden como un polvo, porque ahora sí les vas a agregar uno o dos dientes de ajo dependiendo el tamaño, media cebolla blanca en trozos para que no batalle, el infaltable vinagre blanco. Solo son 75 mililitros o un tercio de taza, pero será suficiente para conservar la carne. Una cucharada de sal kosher para asegurarnos que esté bien sazonado y darles máxima potencia. Pero esta vez debe formarse una especie de pasta integrada lo más que se pueda. Vamos a dejarla tantito para enseñarte la carne, que es solo medio kilo de pierna de cerdo en trozo. Obviamente, para ayudar a la licuadora, córtala en trozos más chicos y aviéntala con la pasta. Aquí sí vete de a pulsos hasta que sea una mezcla homogénea y ya aparezca chorizo. Sin problema, lo puedes dejar en un topper en el refri de 5 a 10 días. Entre más tiempo pase, mejor sabor tendrá. Ahora, ese chorizo no lo voy a usar para garnachas, lamentablemente, sino que más bien para una mayonesa. Por eso estoy separando la yema de un solo huevo a temperatura ambiente. La pondré acá en un bowl con media cucharadita de mostaza, de la clásica, y una pizca de sal para batirla muy bien. Luego iré agregando 250 mililitros o como una taza de aceite vegetal usando la técnica del hilo mientras sigo batiendo la yema. Ya verás cómo se va emulsionando perfectamente. Ya que se acabe, termínala con el jugo de 2 limones verdes y ajusta el sabor con un poco más de sal, batiendo nuevamente hasta que quede bien integrada. Para hacer la mayonesa, empezaré dorando en tantillo aceite unos 100 gramos del chorizo. Este, como cualquier otro, hay que desbaratarlo con una palita para que suelte su manteca y se dore bien chidito. Algo como esto, pero déjalo enfriar para pasarlo a la licuadora y nuevamente darle máxima potencia hasta que sea como una pasta. Así le voy agregando 180 mililitros de la mayonesa, moliendo de poco en poco. Por eso el chorizo debe ir frío para que no se corte la mayonesa y queden bien integradas con una textura de un clásico aderezo. Y como todo buen aderezo, lo voy a testear con unas verduras al horno. Aquí en la charola van dos zanahorias, dos papas y una cebolla morada, todas cortadas en trozos oblicuos y parejos. Déjalas solo en una capa para que no se amontonen, ya que les voy a rociar aceite de oliva, una espolvoreada de sal kosher y una molida de pimienta negra. Revuélcalas en todo este sazón y cúbrelas con un aluminio para llevarlas al horno a 200 grados centígrados por 15 minutos. Luego solo quítales el aluminio y regrésalas por otros 30 minutos para que salgan tiernitas pero doradas por fuera. Así de sencillo, las serviré con su respectiva mayonesa de chorizo, que acompañarán a un pescado empapelado que te tengo preparado próximamente. Pero mientras, deleítate con esta botanita.